Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Campus Deportes, el programa que como ya saben intenta mostrarles toda la actualidad del deporte universitario. Hoy les vamos a presentar una actividad que realmente le ha dado muchas gratificaciones, logros y trofeos a nuestra universidad. Esos que sirven para agrandar las vitrinas y hacen que se nos infle el pecho de orgullo. Con ustedes, el hockey sobre césped. Nacional de San Juan acogió como institución al primer equipo de hockey sobre césped de la provincia, lo cual prácticamente posiciona a esta casa de altos estudios como precursora de los campeonatos de hockey en sí mismos. Los invito a escuchar de boca de las propias protagonistas cómo hacen para alcanzar tantos objetivos y lo que significa para ellas vestir la camiseta de nuestra universidad. La verdad, que es un compromiso que asumís. Eh, siempre, año a año, ya que llevamos, yo llevo muchos años de acá, pero es un, un compromiso lindo que uno asume eh, siempre al inicio del año y que eh, digamos es un compromiso largo y tedioso, pero en fin es un, es un compromiso lindo. Que bueno, la verdad que uno ya lo viene trayendo hace tiempo y, y, y día, año a año se renueva. ¿Qué significa para vos el hecho de ser una jugadora que ha trascendido... Prácticamente todos los torneos siempre has estado en lo más alto, en lo personal y en lo grupal. ¿Cómo se maneja eso? Y mira, la verdad que esto no es de un día para el otro, esto ha traído mucho sacrificio, eh, se trabaja mucho, se trabaja mucho no solo en la parte técnica, táctica, mucho en la parte eh, grupal. Es complicado por ahí, pasamos muchas horas juntas, pero la verdad que esto te llena de, de orgullo, te gratifica mucho. Y vivís cosas inigualables, la verdad que no solo por ganar, eh, porque la verdad que es el resultado final, pero en el proceso la verdad que se gana mucho en cuanto a todas lo que, eh, las experiencias que viví y lo que compartís con, con gente buena como, como son mis compañeros. ¿Cómo se maneja ese proceso justamente de estar constantemente en lo más alto, en lo deportivo? Porque ya no les queda nada por ganar, esa es la realidad, y siempre hay que mantenerse. ¿Cómo se hace eh, psicológicamente para tener ese objetivo constante? Y bueno, siempre la historia nos pesa, digamos que el legado que nos han dejado jugadoras, bueno, que han estado antes, eh, yo creo que es un, es un peso que tenemos, eh, todas las jugadoras que estamos y las que vienen, las que están de abajo, yo creo que siempre, como decimos, hemos estado en lo alto, con sacrificio, ¿no? Pero bueno, siempre cada año se renueva este compromiso y cada vez lo asumimos con más... Como con más firmeza y bueno, y siempre sabiendo que tenemos que mantenernos a esta altura, a este, digamos, a este nivel en el que estamos, que no es fácil, pero que bueno, que eh, al tener este legado, digamos, como que bueno, es otra motivación extra, ¿no? Siempre. ¿En algún momento deja de ser un hobby el hockey y pasa a ser ya algo parte de tu vida, como un oficio como cualquier otro? Sí, no, la verdad que. Es, es verdad, es como decir, vos. Pero no, no deja, de, no deja de, digamos, de ser algo lindo, más allá de, como te digo, el tiempo que, que implica esto, no, la responsabilidad y todo, no deja de ser lindo. Y bueno, implica mucho tiempo, mucho compromiso y por ahí dejar otras cosas, eh, cumpleaños, fechas importantes, y siempre al final decís entre elegir una y otra y siempre estás eligiendo el hockey. Y a lo mejor eso pesa, en algún momento pesa, por lo menos yo ya estoy grande, yo considero que estoy grande, tengo 29 años. Y ahora, no sé, tal vez pienso más en poder compartir un cumpleaños con mi papá, mi mamá, mi familia, que por ahí a lo mejor viajar. Pero bueno, al final siempre estás eligiendo, siempre estás eligiendo y muchas veces pesa más el tema de, del hockey. ¿Cómo es un año en la vida de una jugadora de universidad? ¿Cuándo empieza la preparación? Porque por ahí las vacaciones se suelen extender hasta marzo y ahí empiezan las actividades. En el caso de ustedes, ¿cuándo arranca la actividad y cómo se prolonga a lo largo del año? Mira, prácticamente, yo te soy sincera, eh, deportivamente, por ejemplo, este año nosotros en enero hemos empezado a entrenar. Una pretemporada, terminamos en diciembre y en enero ya estábamos con una pretemporada que el profe nos deja cada una y que en realidad no la haces cada una. Algunas sí, otras no, las más jóvenes, con otras más que se prenden, lo hacen, se juntan, lo hacen. Yo, por ejemplo, este año no, tuve otros planes en mi vida, pero prácticamente entrenamos todo el año. Eh, es que la conducta que tenemos deportiva ya nos lleva a eso. Por ahí si el profe no nos da planificación, que no pasa porque siempre nos hace, lo hacemos nosotras, particularmente por nosotros, y siempre estás buscando, o hay un, nos dejan un día libre y no, bueno, hay que ir al gimnasio, se hace, o clase de bici, o que, todo el año estamos entrenando, sinceramente. En lo personal ahora, que sos una mujer casada, se complica en el tema de los tiempos, porque también tenés tu trabajo particular, ahora lógicamente marido y todas esas cuestiones, ¿cómo se va a manejar el tema del hockey? Y bueno, estamos empezando <laughs> una nueva vida prácticamente, pero bueno, eh, no, mi, no, mi marido <laughs> es también deportista y por, por ahí se puede también, uh -huh. se, se negocia y estamos, es otra cosa, ¿no? Eh, yo creo, yo, yo, mi decisión fue seguir jugando al hockey. Y creo que por ahí me da para un tiempo más y disfrutarlo, ¿no? Y, y bueno, nos vamos a adaptar como ha sido todo este tiempo en mi vida, que ha sido, no sé, de levantarse, de ir a trabajar, hockey, ir a almorzar, hockey y todo hockey metido en la vida. Así que así lo disfruto. Los logros obtenidos por los equipos de hockey sobre césped de nuestra universidad, en todas sus disciplinas, son producto del trabajo y esfuerzo de muchos años. Es un proceso que empieza desde la escuelita formativa, en la que asisten muchísimos niños y niñas en donde no solo se les intenta inculcar el conocimiento pertinente de la disciplina, sino también valores y disciplina deportiva. Es decir, que todos los resultados que venimos viendo hace ya varios años son responsabilidad de los docentes que asisten y enseñan en cada división, lo cual no solo ha permitido obtener tantos títulos, sino también el reconocimiento de muchos jugadores y jugadoras que han integrado no solo preseleccionados, sino también seleccionados nacionales en distintas categorías. Bueno, Juli, contanos cómo es pertenecer al equipo de la Universidad Nacional de San Juan. Bueno, yo hace varios años que estoy acá y la verdad es que es muy lindo y aparte de cómo se preparan todos los técnicos de todas las divisiones, eh, la verdad que a mí me gusta, yo soy una fanática del hockey. Que para mí lo primero que está en mi vida es hockey. Y bueno, no, y los entrenamientos de acá son duros, son bastante duros. Eh, para mí no es. Para todos puede ser un deporte, así hay algo que lo venís hacer a hacer por hacer, sí. sí, un hobby. Pero no, para mí no. Para mí es algo que te comprometes y es como vos decías recién, es un trabajo. Eh, son. Nosotros que jugamos Mendoza, San Juan, estamos con pista también, es como que te tenés que comprometer. Eh, si, no fal si falta un entrenamiento, no sé, es como que te cuesta después, así que no sé, yo. Yo vengo todos los días y para mí no es algo así de venir a hacerlo porque quiero y estoy al pedo, no. Es porque me gusta y es como lo tomo como un trabajo, digamos. O sea, no sé. En tu vida, tu familia, tus amigos, ¿cómo ven este nivel de compromiso que vos asumís con el hockey? Porque por ahí te meten el sí. pero, que estás todo el día en sí, hockey. No. no, mi familia me re apoya mi familia lo primero me apoya y aparte que mi familia también es, hacen deporte y mi papá es algo que le encanta yo llego a falta un entrenamiento yo creo que él me está tirando <laughs> para que venga a entrenar pero y mis amigos eh, hay varios que me dicen ay que por qué tanto deporte qué sé yo hay otros que me entienden y que sí que saben que es mi vida y es como que no me dicen nada pero hay otros que sí me critican, que por qué no salís un sábado no me puedo, cuando no me puedo juntar, algo así. Eh, primero está hockey, entonces como que me critican un poco, pero hay otros que sí, ¿sabes? Me apoyan. ¿Cómo es un día en tu vida? Más o menos, ¿cuántas horas semanales o en el día le dedicas al hockey? Eh, siempre en la mañana son ir al gimnasio y... Por ahí me tardó una hora y si por ahí hay que hacer bueno, la rutina que nos manda Pichu, eh, hacemos dos horas casi. Y si no, y después volvemos doble turno, digamos en la tarde o mediodía, que son dos horas también. Ah, así todos los días. Son una jugadora que incluso ha viajado, ya que tocaste el tema de pista, hasta con la selección argentina. Con 20 años, eh, muy joven... ¿Cuál es tu techo o cuál es el objetivo máximo que vos tenés y te propones teniendo en cuenta que ya han ganado todo lo que se puede ganar? Bueno, eso de pista yo nunca me lo esperaba que yo lo hacía porque no sé conocimos pista y me empezó a gustar y lo jugué y resulta que le, le hacía <laughs> y bueno me sorprendió bueno cuando me llamaron y de ahora en más me ha gustado pista y es como que Ahora estoy más metida y me entreno más. Pero antes era como que lo hacía y me llamaron y dije, bueno, vamos a ver qué onda. Pero ahora como que me gustó y estoy metida más con eso. Y en el hockey sobre césped, ¿cuál es el objetivo máximo este 2015? ¿Qué más quieren ganar? Y a mí me gustaría ganar, bueno, obviamente acá San Juan y el torneo de Mendoza. Ese me encantaría salir campeón de ahí. Bueno, Karina, contanos cómo es formar parte del equipo de universidad. Bueno, desde es un compromiso bastante, digamos, bastante grande. Nosotros siempre nos juntamos en enero. Bueno, en realidad siempre tenemos algunas semanas, cuando termina, cuando finaliza en noviembre, diciembre el torneo. Ya después nos juntamos en enero para hablar cómo se va a armar todo el año. Y la verdad que sí, es un compromiso muy grande porque tenemos muchos viajes, eh, tenemos la Liga de Mendoza, tenemos la Liga acá de San Juan. Ahora tenemos lo, los campeonatos de pista, los nacionales, así que es como es comprometerse bastante, o sea, te consume varias horas del día. En algún momento deja de ser un hobby como que le puede practicar a cualquier otra persona en otro club, porque formar parte de universidad ya es destinar tu vida de alguna manera a este deporte. Sí, sí, tal cual, es como que vas acomodando todo al hockey, ¿entendés? O sea, te vas haciendo todo el lugar y siempre le das más la prioridad al... Sí, al, al, al club. Por ejemplo, un día de febrero, cualquiera está de vacaciones, está en la pileta, ¿cómo es un día en tu vida desde que te levantas hasta que te acostas? Uh -huh. Te levantas, desayunas, venís a entrenar, tenés algunas horas de descanso, comes algo, vuelves a entrenar. Ahí de nuevo tratas de descansar y otra vez volver a entrenar. Son triple, es triple turno, así que es bastante duro, digamos. ¿Cómo lo aplicas al tema del trabajo? Porque lo laboral, tu familia, ¿cómo te organizás para poder tener el hockey en este nivel tan importante? La verdad que mi familia, muchas juntadas o amigos, es como que lo, no lo vas dejando de lado, ¿viste? Pero ellos da como te van entendiendo, porque no tenés, o sea, no tenés tiempo, no tenés tiempo, de disfrutás por ahí las últimas semanas de diciembre, los primeros días de enero, pero ya después, es como todo hockey. Sí. O sea, es hockey, hockey, y por ahí tu familia te dice, bueno, a mí antes. Antes me lo decían, ahora como que ya lo entiendo un poco más, pero siempre, uy, ya te vas al club, eh, el domingo nos juntamos, no, no voy a ir, eh, tenés que ir el cumpleaños de tal y desapareces totalmente. ¿Cómo se hace para estar constantemente en lo más alto de, de la cima, del campeonato, de acá, de Mendoza, la liga? ¿Cómo hacen para siempre mantenerse en el mejor nivel? La verdad que es un proceso, o sea, viene desde hace rato, ya es un proceso que no empezó de un día para el otro, y es que de un día para el otro ganamos todo, no es un esfuerzo de hace varios años, hace muchísimos años que venimos viajando a Mendoza, y como todo equipo que recién empieza, empezábamos perdiendo, empezábamos desde abajo siempre, y bueno, hace varios años nos, nos pusimos como un objetivo, una meta, y o sea, año a año ir subiendo, ir por ahí mirando más arriba, entonces, como mucho sacrificio, el grupo siempre, siempre va para el mismo lado. Eso está bueno, porque la verdad que por ahí si tenés mucho, mucho talento, mucho eh, individualismo y todo eso, si el grupo no es bueno, si el grupo humano no es bueno, o sea, no, no ganás, digamos. Entonces, estamos muy unidas tanto dentro como a la cancha eh, y fuera también. Así que yo creo que eso también nos hace, nos hace estar siempre ahí arriba. ¿No se cansan de ganar? La verdad que no. no, no nos cansamos y por eso seguimos tanto sacrificio, eh, dejamos juntadas, dejamos familia, dejamos, eh, no sé, todo lo que te puedas imaginar, pero la verdad que a la hora de ganar y estar ahí dentro de la cancha y viajar y, eh, y hacer todas estas cosas, la verdad que nos llena. Desde que este deporte llegó a la provincia, las chicas de la Uni no se cansan de llegar a finales, de dar vueltas olímpicas y de recibir trofeos, sobre polvo de ladrillo, césped, sintético. No paran de ganar. Parece ser que todo lo que se proponen lo logran. Erika, contanos cómo es pertenecer a un equipo tan ganador y con una impronta tan grande como es la Universidad Nacional de San Juan. Eh, a ver, lo podemos ver de distintos puntos de vista. Es como muy gratificante, muy. Ver, es un gran orgullo vestir esta camiseta, pero a la vez es como una especie de carga si se quiere decir porque es muchísimas horas al día de entrenamiento de gimnasia de por ahí no sé estar sin almorzar o comer algo rapidito para irte a laburar volver a entrenar ir al gimnasio pileta pero al final de la semana decís que bueno hice todo lo que tenía que hacer con respecto al club no y cumplir también con tus obligaciones laborales familiares demás que no las puedes dejar de cumplir pero es gratificante muy muy gratificante Off the record me contabas cómo es un día en la vida de la arquera de Universidad Nacional de San Juan. Ayer, por ejemplo. Y ayer arrancar a las 7 de la mañana, yéndome a trabajar, a hacer tribunales toda la mañana. Eh, al mediodía comer un turrón Perfecto. o así corriendo, ir al gimnasio, bañarse en el gimnasio, volver a laburar, eh, ir con el equipo de arquero a laburar. Eh, y llegar a la cada a las 9 de la noche y volver a mi casa a las 12 de la noche y 1 de la mañana. Bañarse, acostar y al otro día arrancar igual. Realmente es un estilo de vida lo que sí, ustedes sí, hacen. Sí, 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 pero nos gusta. Lo elegimos, lo elegimos y nos gusta. Nos llena el alma hacer esto realmente. En lo personal, ¿cuál es el objetivo que tienen para este año? Porque se sabe que han ganado todo, lo que se puede ganar, eh, supongo que no se cansan. Sí, no, 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 siempre queremos más, <laughs> nunca, nunca nos conformamos, siempre queremos más, es más, siempre nos queda la sensación de, ay, un poquito más, y qué hubiese pasado así, si un poquito más, hace dos o tres años nos venimos metiendo en semifinales del torneo de Mendoza, pero ya estamos hartas de semifinales, y quedarnos en semifinales por no tantas virtudes del, del contrario, sino por errores nuestros, entonces por eso nos quedamos con, exacto. Eh, bueno, campeonas del torneo de Mendoza y en la Liga también estar ahí el año pasado nos quedamos en semifinales, también perdimos las semifinales contra el River Plate de Cacho Vigil, este y bueno también siempre ir sumando más, más no nos conformamos nunca. Son conscientes vos los nombres y los equipos y el roce que tienen con el resto del país por ahí cuando sentás dos segundos cabeza decís, wow. Sí. En el momento no te das cuenta, no, no te das cuenta de. Eh, no sé, por ahí decir mierda. Estuve jugando con leonas, bueno, con todas eh, los partidos que vos la ves como monstruos en, no sé, una Champion Trophy, y de repente estar jugando contra ellas decís. Bueno, eh, pero tampoco nos quedamos. Es como siempre respetando al rival, pero dentro de la cancha, en buenos términos. Perderle el respeto también. En si le tengo que quitar una bocha, si tengo que ir a barrerla y levantarla, tres metros hacia, tres metros hacia arriba, y que si es penal, lo ataje la bocha y bueno, lo bajo. ¿El objetivo entonces para este año? Eh, Campeonas de todo. Liga Nacional, Torneo de Mendoza, Torneo de San Juan. Y a nivel seleccionado también. Por lo general, detrás de todo gran equipo hay un gran cuerpo técnico. Los aspectos físicos, psicológicos y técnico-tácticos influyen de manera tal. Que la carencia o el exceso de estos afecta y mucho en el rendimiento del equipo. Es por esto que el profe Martín Riveros es uno de los grandes responsables de muchos de los logros obtenidos por las patitas. Bueno, Martín, contanos cómo es ser el profe de Universidad Nacional de San Juan, teniendo en cuenta que es el equipo más ganador de la Liga Sanjuanina de Hockey. Bueno, sí, la verdad que por un lado es un orgullo, ¿no? Y a la verdad es una responsabilidad muy grande. De estar al frente de, de un grupo de 20, de 25 jugadoras que están todo el día para el hockey, ¿no? Eso yo creo que es lo más importante. Y sí, la verdad que es, es lindo ser el profe de la universidad. ¿Cómo se trabaja eh, para antes de empezar, lógicamente, el campeonato? Porque después los frutos se ven y uno dice, bueno, son campeonas, siempre son campeonas. Pero ¿cómo se trabaja? ¿Desde qué momento o en qué época del año empiezan a prepararse para alcanzar los objetivos? Bueno, yo creo que nosotros empezamos a trabajar en realidad el 2 de febrero, todos los años. Se trabaja duro todo un mes y después durante el año se mantiene. No es que trabajamos un mes y no hacemos más nada. Igual este año se dejó una planificación para empezarla el 5 de, de enero y la verdad es que las chicas fueron muy responsables porque uno te das cuenta cuando llegas en febrero y estaban casi todas en su peso y bueno, costó menos esta pretemporada que pretemporadas atrás. Martín, uno supone que detrás de todos los objetivos y de todos los logros que ustedes tienen hay un gran grupo de trabajo. ¿Cómo está conformado para poder alcanzar los objetivos que tienen todos estos años? Bueno, la verdad que estamos, somos varios los que estamos trabajando con este grupo. Tenemos un coordinador que es Walter Cona, Luciana y Dani, que son los técnicos de primera división. Bueno, yo que soy el preparador físico y aparte tenemos una psicóloga, una nutricionista y una kinesióloga, ¿no? Ellas solamente trabajan los lunes con el plantel una vez que después el plantel sábado y domingo se juega entonces ya los lunes tienen su trabajo cómo es el hecho de tener que estar todo el tiempo arriba campeones subcampeones llegando a semifinales cómo se trabaja eso yo creo que la motivación ya solas se, se motivan año a año para repetir los años anteriores seguro que en algún momento vamos a pegar un bajón eso es normal yo creo que todo equipo no puede mantenerse tanto tiempo a un buen nivel. ¿Cuáles son las expectativas que tienen para este año, teniendo en cuenta que ya han ganado todo lo que se puede ganar? ¿Cómo se planifica este año en cuanto a los objetivos? Bueno, los objetivos se van renovando año a año, ya saben que tienen que repetir y estar siempre al máximo nivel. Y bueno, yo creo que este año va a ser un año distinto, ya que se nos fueron dos jugadoras referentes como Cecilia y Luciana. Y bueno, pero van a tener que tomar responsabilidades chicas de 26, 27 años. Eh, que estaban un poco tapadas entre comillas y bueno, allá vamos a ver cómo reaccionan su carácter y bueno, yo creo que el grupo no va a andar bien y vamos a estar a la altura de todos los torneos que juguemos. Para la gente que no lo sabe, ¿cuáles son los torneos que va a jugar la Universidad este 2015? Bueno, empezamos ahora la semana que viene, ya el 7 y 8 tenemos un campeonato argentino en Bariloche, tenemos Liga Nacional, tenemos Regional de Clubes y tenemos el torneo de Mendoza y de San Juan. ¿Los objetivos son? Y siempre es salir campeón, ¿no? Es, no, ¿no? No podemos decir que le queremos salir segundo. Pero bueno, yo creo que en algún momento podemos llegar a perder alguna final. Eso son, las chicas son humanas y, bueno, y también estamos preparados para eso. Pero bueno, los objetivos siempre es estar entre los cuatro mejores de Mendoza y en la Liga Nacional de este año a ver si podemos ascender a, a la Liga Nacional A. De esta manera llegamos al final de este programa de hoy, esperando que les haya gustado todo lo que les mostramos acerca de este gran deporte que se practica con tanta pasión en la Universidad Nacional de San Juan. Nos reencontramos la próxima para seguir viviendo y disfrutando la pasión por el deporte dentro de nuestra Universidad Nacional de San Juan.